Muy buenas tardes, queridos hermanos todos. Vamos a hacer el tercer día del septenario en honor de la Virgen de los Dolores, ante cuya imagen, en una foto, en una balconera, estamos aquí delante en el altar. Comencemos haciendo la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos haciendo el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de corazón haberos ofendido. También me pesa porque puedo condenarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh Virgen dolorosísima, es justo que nosotros, hijos tuyos, recordemos y honremos los inmensos dolores que por nuestra salvación sufriste en este mundo. Por ello te suplico, Madre mía, escuches lo que voy a pedirte y me obtengas la gloria del cielo. Amén. Contemplamos hoy el tercer dolor de María, todavía en la infancia de Jesús, que es el niño perdido en el templo, tal y como lo cuenta el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Oh Virgen dolorosa, perdiste a Jesús en el templo y estuviste 3 días buscándole. Por el dolor que sufriste aquel día, ayúdame a no perderle nunca, que no me separe de él por causa del pecado. Y si en efecto soy débil y lo perdiera por este motivo, ayúdame a saber arrepentirme y buscarle penitente en la confesión y en la práctica piadosa. Amén. Pues ahora, para meditar este tercer dolor de la Virgen, del niño perdido en el templo, vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Después haremos un momento de silencio para pedirle a la Virgen de los Dolores la intención, la petición, la gracia que queremos conseguir de ella, o mejor dicho, de Dios a través de ella en este septenario, y después terminamos con la oración final. Juntos rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En unos momentos de silencio, hacemos nuestra petición. Oración final para todos los días. Acudimos a ti, oh Madre dolorosa, para que seas nuestro amparo y auxilio ante las muchas penas y tribulaciones que hemos de sufrir durante la vida. Danos fuerza para ser humildes y pacientes, para aprender a llevar nuestra carga con resignación y alegre conformidad y hacernos dignos de la santa gloria que el Señor nos tiene preparada en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos ahora la celebración de la Santa Misa. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Vamos a ofrecer esta misa por unas 6 intenciones de vivos y 13 intenciones de difuntos. Entre las intenciones de los vivos, en primer lugar, quiero pedir por todos los obispos de España. Ayer salían en la televisión dando un mensaje de esperanza a todos los cristianos y a todo el mundo, pues para que el Espíritu Santo los ilumine en estos momentos tan importantes y sepan guiar a la Iglesia. La segunda intención, por una abuela de Membrilla que me pide que rece por su nieta, Marisa, que trabaja en una residencia de Manzanares, la residencia Milagrosa, y que lo están pasando realmente mal, para que no les falten las fuerzas y puedan seguir cuidando a los mayores. También pedimos por unos familiares graves que están en la UCI de Manzanares, son Lola, José y María Dolores. Pedimos por todos los sanitarios de España, de parte de una familia que tiene 2 sanitarios aquí en Membrilla. Pedimos también por Marcial, tío de un sacerdote de Toledo, y por Arturo, diácono de esa parroquia de Toledo, de Mora de Toledo, que están afectados de coronavirus. También me ha pedido una familia que rece por todas las mujeres embarazadas que tienen revisiones o que tienen que dar a luz estos días. Especialmente me pide por Elena, por su hijo, que son de Manzanares, su familia de Manzanares. Por ella me piden sus abuelos, Julián y Engracia, y su tía Mercedes. Y por último, esta es una intención que me acaba de llegar ahora, mientras preparaba la misa, quiero pedir por Manuel León, Manolo, que es sacerdote de Torralba de Calatrava, él es natural de Miguel Turra, y que esta mañana ha sido ingresado en Ciudad Real con problemas de respiración, seguramente también afectado por el virus. Y los difuntos, los 13, aparte de los que tenemos habitualmente por ser día 30, vamos a pedir por Angelita Rodero de Daimiel, que falleció la semana pasada por coronavirus, pues su familia pide por ella. Por José Luis Fernández Pacheco de Manzanares, que tenía 63 años, que falleció en Tomelloso. Por Isabel, que falleció el sábado en Manzanares y una familia de Membrilla quiere pedir por ella. Por Amador, el padre de Amós, también sacerdote natural de Herencia, que está en Malagón, que hay que decir que era una persona mayor, Amador, y no ha fallecido de coronavirus. Y sí quiero pedir también por Sara, médico de 28 años, natural de Alcázar de San Juan, que estaba de médico en Mota del Cuervo y que ha fallecido también, junto con una farmacéutica de Alcázar de San Juan. Son las primeras sanitarias de nuestra provincia. También quiero pedir por los 2 difuntos que ayer enterrábamos en Membrilla, Antonia Medina Jiménez y Cosme López Peláez Jiménez, fallecidos y enterrados ayer. Ya sabéis que todavía no podemos hacerle el funeral, junto con todos los fallecidos. Ayer tocábamos las campanas, doblaban a muerto por todos ellos. Y también ofrecemos la misa, siempre cada día, por un difunto de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y Cristo Yacente de Membrilla. Hoy vamos a rezar por Francisco Fuentes Menchen. Seguramente tenéis vosotros muchas más intenciones, pero no es malo que las pongamos encima del altar con nombre y apellidos para que el Señor se haga cargo de ellas y que nos conceda todo lo que le pedimos. Hermanos, para participar y celebrar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, por tu gracia inefable, nos sentimos enriquecidos con toda bendición.
haz que pasemos de la corrupción del hombre viejo a la novedad de la vida, de modo que nos preparemos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando: «Dios eterno, que ves en lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí». Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y este dio una gran voz: «Yo soy inocente de la sangre de esta». Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: «¿Qué es lo que estás diciendo?». Él, plantado en medio de ellos, les contestó: «¿Pero estáis locos, hijos de Israel, con que, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella». La gente volvió a toda prisa, y los ancianos le dijeron: «Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad». Daniel les dijo: «Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar». Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: «Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables. Contra el mandato del Señor no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados?». Él contestó: «Debajo de una acacia». Respondió Daniel: «Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio». Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: «Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?». Él contestó: «Debajo de una encina». Replicó Daniel: «Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros». Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo.
Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino en que se convierta y viva. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer, sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El protagonismo hoy, mis queridos hermanos, de la palabra de esta misa de lunes, de la semana quinta de Pasión, de Cuaresma, ya la semana de Pasión, quería deciros. El protagonismo hoy corresponde a dos mujeres. La célebre Susana, no he querido leer la historia tan larga, pero yo recuerdo siempre cuando tocaba, me gustaba mucho leer toda la historia. La podéis buscar en la Biblia también vosotros, en la profecía de Daniel, empezando por el capítulo 13. En el capítulo 13, ahí está la historia de Susana en el Antiguo Testamento. Y luego, la mujer pecadora, la mujer adúltera. Seguramente que hay niños escuchando esta misa, pues una persona adúltera es una persona que se va a vivir y acostar pues con alguien que no es su marido o su mujer. Pero tan pecadora era ella como el hombre que estaba con ella. Son dos casos de condena y de abuso, diríamos hoy, machista. Y es verdad. Pero estos dos casos de condena y de abuso tienen cosas en común. La protagonista es la mujer, que es acusada, y luego los dos acaban bien, tienen un final feliz. Pero son muy distintos. En los dos interviene Dios. En el primer caso, la mujer es una inocente que es liberada de los que la acusan falsamente para aprovecharse de ella. Como no podían lograr su objetivo, la acusaron falsamente que ellos eran jueces, los ancianos corruptos que quieren aprovecharse, como siempre pasa. Eso no ha cambiado en la historia del mundo, por desgracia, ni cambiará porque tenemos un corazón inclinado al mal y tenemos que purificar ese corazón. Si no, el mal se apodera de nosotros. Pero el segundo caso, el del Evangelio, no es una mujer inocente, es una mujer culpable. Una mujer culpable que es perdonada delante también de los que la acusaban a ella. Porque ahí el que hace de juez no es en este caso un muchacho, como era Daniel, sino el propio Jesús, que en principio guardaba silencio y escribía en el suelo. Algunos dicen que Jesús estaba escribiendo los pecados
de todos los que estaban allí alrededor. Otra interpretación, porque no se sabe lo que escribía Jesús, estaba poniendo el nombre de Dios, que es el misericordioso, que es el justo. Jesús da el perdón, de modo que nadie puede acusar a nadie. En otra ocasión dice Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Se nos da muy bien juzgar y condenar a los demás, y a nosotros perdonarnos, absolvernos. Nosotros nunca tenemos culpa, son los demás. Yo les digo a los monaguillos que me están viendo que no acusen, porque me dijo un día el obispo don Antonio, la anterior a don Gerardo que tenemos, que cuando el dedo señala a otro, tres dedos te señalan a ti. Y me dice un monaguillo, dice: yo es que señalo así. Digo: no, así no señala a nadie. Entonces, no señalar a nadie. En el Antiguo Testamento, la primacía la tenía la ley, y la ley del Señor mandaba apedrear a las adúlteras y también condenar a muerte los que acusaban el falso, porque no se podía condenar a un inocente. En el Nuevo Testamento lo que prevalece es la gracia. Dice un autor santo: no dude del perdón, por grande que sea su culpa, por grande que sea su culpa, nadie, pues la magnitud de la misericordia divina perdonará sin duda la enormidad de sus muchos pecados. En ambos casos, Susana y esta mujer, que es anónima, puede ser cualquier mujer, no hay que identificarla como algunos hacen con María Magdalena. No sale en la Biblia que María Magdalena fuera una prostituta ni una mujer pecadora. Simplemente que Jesús le había quitado siete demonios o siete pecados, pero María Magdalena no se puede corresponder con esta pecadora. En ambos casos venció la verdad y el amor. Se hizo justicia, justicia divina. Los jueces pagaron sus mentiras y falsedades con su propia vida. Pero ¿quién paga el pecado del adúltero? ¿La habéis pensado alguna vez? Porque la adúltera sí cometió pecado, igual que el hombre que estaba con ella, pero que no sale, porque los hombres en esa época podían hacer lo que querían. Pues mirad, yo tengo esta interpretación, que las piedras que no le tiraron a la mujer pecadora, las guardaron y las apretaron con ira y con rabia para la condena a muerte de Jesús. Jesús se pone en medio de los que acusan o los que se creen que son mejores que nadie, y los pecadores. Jesús se pone en medio para recibir los golpes y liberar al pecador. Jesús le dice: yo tampoco te condeno, sino al revés, yo cargo con tu pecado. Dicen que se fueron yendo los viejos, en primer lugar, los más viejos. También hay dos interpretaciones. ¿Por qué se fueron primero los viejos? Porque eran más sabios y se dieron cuenta que Jesús les estaba acusando, les estaba diciendo la verdad de sus pecados. O al ser más viejos, y esto pues los que vamos teniendo más años, cumpliendo más años, también lo tenemos que pensar. Al cumplir más años, tenemos más pecados. Somos más pecadores. Por eso dice Jesús: si no os hacéis como niños. Cada uno tiene la edad de sus pecados. Hay gente joven que es espiritualmente anciana, porque tiene muchos pecados, y hay gente anciana que espiritualmente es joven. Jesús le dice a la mujer: en adelante no peques más. No le dice que lo que ha hecho está bien. Jesús dice la verdad. Jesús dice que el mal es el mal y el bien es el bien. Que la verdad es la verdad y la mentira es la mentira. No como ahora, que vemos que muchas veces hacen pasar por verdad lo que son mentiras y nos cuentan tantas mentiras que ya no nos creemos la verdad. Y eso es una pena. Pero también, y esto es lo último, que el perdón de Dios, que siempre nos va a perdonar, por favor, que nunca sirva de excusa el perdón infinito de Dios para seguir pecando, para seguir haciendo el mal. Si esa mujer después hubiera seguido perseverando en su pecado, ¿qué condena habría tenido? Pues seguramente habría tenido una condena mucho peor. Cuando nosotros sentimos el perdón y la misericordia de Dios, nos tenemos que convertir. Tenemos esta semana, vamos a vivir la Semana de Pasión, que nos aboca a la Semana Santa. Pues con el ejemplo de la mujer pecadora, que sintamos la paz, la alegría, el consuelo, como ella lo sintió seguro, el alivio de sentir el perdón de Dios, seguramente que le dio muchas gracias esa mujer a Jesús,
como también nosotros, cuando Dios nos perdona nuestros pecados en la confesión, también estamos agradecidos. Que así sea. Oremos a Dios nuestro Padre, confiando en su misericordia, para que guíe a su Iglesia por el sendero justo, por el honor de su nombre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que salve a los inocentes, condenados injustamente por la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que muestre su amor compasivo a los pecadores, tratados con dureza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos juzgue con misericordia y así caminemos en paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las intenciones que hemos pedido en esta misa, tanto por vivos como por difuntos, para que el Señor las escuche y nos la conceda, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, que no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. En silencio hacemos nuestra ofrenda, poniendo encima del altar toda nuestra vida, con sus alegrías y con sus penas, para que el Señor, como el pan y el vino que ofrecemos, los transforme en su cuerpo, en su sangre, en su presencia salvadora entre nosotros. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que al disponernos a celebrar los santos misterios, te presentemos como fruto de la penitencia corporal una gozosa pureza de corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz, se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad
y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda hoy a tus hijos difuntos, Pedro, José Manuel, Juan, Mariloli, José Luis, Antonia, Cosme, Angelita, Isabel, Amador, Sara y la farmacéutica de Alcázar, que no sé el nombre, y el difunto de la Hermandad de la Virgen de los Dolores y Cristo Yacente, Francisco Fuentes Menchen. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen de los Dolores, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En otra ocasión Jesús dice en el Evangelio: «La verdad os hará libres», que es lo que hemos escuchado y lo que ha ganado en el Evangelio, ¿no? La verdad. No al revés, como alguna vez alguien ha dicho, la libertad os hará verdaderos. Esa frase tiene una trampa muy grande, porque entonces, ¿qué es la verdad? Lo que mi libertad decide, sin saber lo que está bien y lo que está mal. Pues que recemos siempre para que resplandezca la verdad y se haga la justicia de Dios, que es su misericordia. Pues a ese Dios justo, verdadero y misericordioso, acudimos ahora rezando la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fortalecidos con la gracia de tus sacramentos, te pedimos, Señor, ser purificados siempre por ellos de nuestros pecados y avanzar presurosos hacia ti en el seguimiento de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Libra, Señor, de sus pecados al pueblo que te suplica, para que llevando una vida santa no se vea afligido por adversidad alguna, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Os habéis fijado, cuando ha empezado la misa, que no estoy solo hoy aquí arriba en el altar, tengo a mis monaguillos. Es verdad que con las prisas uno no está, porque, no ha podido, se me ha olvidado. Entonces, Pablo Muñoz, mañana vas a estar aquí también. Les he dicho que si alguno se porta mal, que suelen dar algunos un poquito de guerra, como buenos monaguillos, que lo voy a bajar abajo. Así que espero que todos se porten bien. Este es el grupo de monaguillos que tenemos en la parroquia. Yo los echo de menos porque están siempre por aquí, por los bancos. Y lo vi en un cura también que tenía fotos de sus feligreses. Si me queréis mandar fotos,
pues las pongo en el banco, porque está la iglesia absolutamente vacía, solo está Juan B. con la cámara, pues si me mandáis fotos las pongo y así no estamos tan solos. Así que, pues nada, por lo menos que tengamos una poquita alegría dentro de tanta tristeza y sufrimiento como hay por el famoso y el dichoso coronavirus. Nada más, que paséis buena noche, que descanséis todos bien, no salgáis más que aplaudir al balcón, ahora a las 8, que ya casi es, y hasta mañana, si Dios quiere. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.